Bueno, ayer logramos el primer objetivo del viaje con la familia Wozniak, que era llegar a Nazareno. Hoy empezamos la ruta 40. ¿Qué opina, don Esteban? Le damos la palabra, que usted es el mayor del grupo. Y lo que opino es que estamos pasando un momento muy agradable, hemos conocido lugares muy especiales para mí, y ahora creo que no hay mejor. Esperemos que sí. Luis, nos trató mal ayer. Y bueno, yo te digo que todavía estoy temblando de una despistada ayer, pero no me caí porque no me asusté, pero bueno, bien. Lo que pasa es que en ese momento estaba nevando, tenía muy poca visibilidad y bueno. Pero ya está todo bien, gracias a Dios, bien y contento porque hoy empezamos la 40. Amigo, acá termina la 40, acá empieza la 40. Esta es la ruta 9, empieza la 40. Acá, acá tenemos otro camino y si no podemos cortar acá campo derecho. No. Acá tenemos la 40, vinimos a hacer la 40. Pasa que acá a 50 kilómetros está Oros. Hay 11 kilómetros por el lecho del río. Llovió. Entonces, la alternativa es seguir por la 70 acá. Una pelotudez. Vamos por la 40. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Cargamos tu moto arriba de la camioneta? ¿Cómo estos son para ir practicando, no? Que puede estar hondo. ¿Pero después llovió o no? Ayer en la noche nevó, puede ser. Bueno, acá vamos y descanso. Don Esteban fue a hacer la provista. Si desvío puede pasar la camioneta, ¿no? A lo mejor fue un desvío, sí. Estos son mis amigos, mirá. Te vienen a saludar, pero este. No me muerdo. Once kilómetros transita por el lecho del río. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the well of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering of silence. Acá se terminaron los 11 kilómetros del cañador. Aprendimos a vadear. Bien, compañero. ¿Qué? ¿Vamos a bajar la onda de la camioneta acá? Primero va a pasar bien. Es plan, está derecha. Still remains
within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fools that I did not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach out to you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sound. Bueno, yo ya estoy preparado para ir a visitar el Valle de la Luna. Estamos en Cusicusi, llegamos temprano. Acá tengo la camioneta de Mario Marquich. Y aquí lo tengo a Mario Marquich. El privilegio que me da la vida es poder con la camioneta de Mario Marquich me trae a hacer un paseo por el Valle de la Luna de Cusicusi. Mario, ¿cómo está pasando? Bien, bien. Bueno, Mario, ya nos quedamos, la verdad que la gente ya nos conoce muy bueno, como hospitalaria, y bueno, vamos a conocer con un guía en este momento. Vos siempre sos un referente para nosotros, los que nos gustan los viajes, así que te agradezco haberme traído tu camioneta hasta acá, y bueno, buscamos un guía local para que nos... Thank you.
munas kitay tutap untay mas kakunay taris pasus kukunay warmisitay munas kitay tutap untay mas kakunay taris pasus kukunay warmisitay tagray kulay nya karim bitay sogo kulay sipasitay tagray kulay nya karim bitay sogo kulay sipasitay amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Introducción. Ahora nos falta subir el pedazo más complicado, así que vamos a tomar aire. Y mientras tanto, Mario, porque las imágenes valen más que mil palabras, pero tus palabras para nosotros son importantísimas. Bueno, mira, después de tantos viajes, de tantos videos que hicimos a través del tiempo, realmente encontré uno de los lugares privilegiados. Acá empezamos el ascenso, 35 metros, ya estamos cansados, en un ángulo aproximadamente de 30 grados, y justamente empieza donde es el baño de los guanacos. Miren, si no, acá abajo. ¿Cómo es el tema, Mario? Siempre van a hacer sus siempre van a hacer sus necesidades al mismo lugar. Está parado arriba del inodoro. Sí, bueno. Parado justamente arriba del baño. Bueno, es que le faltó a Mario, que esta bajada acá es a 3.700 metros de altura. O sea, ¿para qué queremos electro? Mirá, si Alicia vos mirás este pequeño video, te digo que tenés marido para hablar. Imagínate, si no flotamos ahora, no flotamos más. 5.000 metros de altura de... Voy caminando. Por hoy suficiente. Mario, tenés que ganar. ¿Qué? ¿Por qué me peleas? Pero mirá que yo tengo una perrita que es re linda. Todos los perros del barrio quieren ser su novio. No sé pasar rato con liebre. Mario Machitis con el Chevrolet. Y nos encontramos con la señora que se llama. Bueno, el lugar acá. ¿Usted lo conoce, Mario Machitis? Sí, vine
vino a hacer aquí un cortometraje. Aerolíneas Argentinas también vino. Mario Masachesi también, Mario Marquis, Lucía San, vinieron muchos. Era medio arriesgado tomar acá. Uy, amigo. No, su cuello gris acelera. Dios. ¿Y qué? ¿Y hola? Ahí, todavía está arriba. Dale nomás. Dale que surfamos. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí.